Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en este video voy a hacer esta florecita tejida. Esta florecita ustedes me la han estado pidiendo muchísimo desde hace mucho tiempo. Cuando yo hice el video de la diadema tejida, a ustedes les gustó mucho esta florecita. Esta flor no la enseño en el video, no les enseño cómo se hace. Y bueno, pues en este video les voy a enseñar cómo se hace. Y bueno, vamos a empezar. Esta es la medida del hilo que voy a utilizar. Pueden utilizar cualquier grosor de hilo, pueden utilizar uno más grueso, uno más delgado y también no importa la marca, depende del gusto de cada quien. Si utilizas un hilo más grueso, no pasa de que la flor te quede un poquito más grande, o si utilizas un hilo más delgadito, la flor te va a quedar un poco más pequeñita. Como yo esta, el hilo es un poco más delgado y la flor me ha quedado un poquito más pequeña. Aquí yo tengo otras flores, esta me ha quedado un poquito más grande porque el hilo es un poquito más grueso. No voy a utilizar ese color, voy a utilizar este color, este es un color moradito. Y esta es la medida del gancho que voy a utilizar. Bueno, antes de empezar les quiero explicar cómo es esta florecita. Esta florecita es igual que esta, les voy a enseñar en esta porque aquí se puede notar un poquito más. Esta florecita en el centro lleva una estrella, como pueden ver aquí se ven los 5 picos. Y tiene 5 pétalos la florecita, tiene 3 hileras. Y bueno, pues vamos a empezar, ahorita les voy a ir explicando paso a paso. Agarramos nuestro hilo en esta forma, le damos una vuelta y lo pasamos por encima de este. Así, que nos quede cruzado. Ahora pasamos este, en esta forma así, por debajo del hilo. Y con nuestro gancho lo vamos a sacar así. Esto va a ser casi para las personas que apenas van empezando a enseñarse a tejer. Lo voy a hacer bien despacio. Como pueden ver, aquí nos queda un círculo. Ahora aquí vamos a subir con dos cadenas. Vamos a hacer una y dos. Vamos a cargar nuestro gancho con una vuelta, así. Una vuelta. Metemos nuestro gancho en el círculo. Sacamos el hilo. Como pueden ver, ahí nos quedan dos vueltas en el gancho. En estas dos vueltas, nuevamente, voy a cargar mi gancho. Y lo voy a sacar en esas dos vueltas, así. Ahora, aquí dejamos estos dos hilos y vamos y cargamos el gancho con una vuelta. Metemos el gancho en el círculo y lo sacamos. Nuevamente, cargamos el gancho con nuestro hilo y vamos a sacar en estos dos hilos. Lo sacamos y nos quedamos con estos hilos en el gancho. Cargamos nuestro gancho y esta la vamos a sacar hasta la orilla, así. Ahí va a figurar un piquito. Ahora vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a cargar nuevamente nuestro gancho, le damos una vuelta. Y volvemos a meter nuestro gancho en el círculo. Sacamos el hilo. Ahora aquí cargamos nuestro gancho. Y vamos a sacarlo en esos dos hilos. Y nos quedamos con este. Volvemos a hacer lo mismo. Cargamos el gancho. Y metemos en el círculo. Y nos quedan esos dos hilos. Ahí vamos a sacar así. Y nos vamos quedando con estos. Volvemos a cargar nuestro gancho, le damos una vuelta, metemos en el círculo y nuevamente en esos dos hilos cargamos el gancho y sacamos hasta ahí. Ahora sacamos, cargamos el gancho y sacamos hasta la orilla, así. Ahí figura otro piquito. Ahora hacemos una cadena, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer otro piquito, lo vamos a hacer exactamente igual que hicimos este y este.
así. Cada piquito lleva 3 puntos altos. Sacamos. Hacemos una cadena. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos lo mismo. Cargamos el gancho con una vuelta. Metemos. Y nada más sacamos en estos dos hilos. Hacemos lo mismo. Sacamos en esos dos y sacamos hasta la orilla. Como pueden ver, cada piquito lleva 3 puntos altos. Hacemos otra cadena de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, ahora aquí hemos hecho los 5 picos. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a jalar este hilo para cerrar. Como pueden ver, aquí ha juntado el centro. Así. Ahora aquí, en la punta del pico, vamos a meter nuestro gancho. Y vamos a sacar el hilo con un punto deslizado. Miren, este es el punto deslizado porque se saca hasta la orilla. Así. Bueno, ahora aquí, en este hueco vamos a meter nuestro gancho y vamos a hacer un punto bajo. Sacamos el hilo, lo cargamos, le damos una vuelta al gancho y lo sacamos hasta la orilla. Así. Ahora aquí cargamos el gancho con una vuelta, metemos en el hueco y vamos a cargar nuestro gancho nuevamente y lo vamos a sacar en esos dos hilos, así. Cargamos nuestro gancho nuevamente con otra vuelta y lo sacamos hasta la orilla para hacer un punto alto. Hacemos lo mismo, le damos una vuelta al gancho y en estos dos hilos vamos a sacar la primera vuelta, así. Ahora cargamos nuevamente el gancho y sacamos hasta la orilla. Ahí llevamos dos puntos altos, cargamos nuestro gancho y metemos nuestro gancho en el hueco. Y sacamos el hilo en estos dos, así. Nuevamente lo cargamos, lo sacamos hasta la orilla. Hacemos lo mismo. Como pueden ver, es muy fácil. Yo sé que si eres un principiante es bien difícil, porque o bien le queda uno bien flojo el tejido, o bien apretado que no lo puede hacer uno. Pero por eso te estoy enseñando paso a paso para que lo puedas hacer. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer 6 puntos altos. Ahora aquí, en el piquito de la estrella, vamos a meter nuestro gancho. En esa forma, así. Y vamos a sacar con un punto deslizado, hasta la orilla, así. Metemos nuestro gancho nuevamente en el hueco este grande de la cadena. Y aquí hacemos un punto bajo. Sacamos hasta la orilla. Aquí cargamos el gancho con una vuelta. Metemos en el hueco y volvemos a hacer lo mismo. Sacamos en esos dos hilos. Y ahora hasta la orilla. Y bueno, así vamos a continuar. Aquí voy a poner otros 6 puntos altos. Aquí he puesto mis 6 puntos altos. Ahora aquí en el pico metemos nuestro gancho y sacamos con un punto deslizado hasta la orilla, así. Y nuevamente volvemos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Aquí en el hueco hacemos un punto bajo, así. Cargamos el gancho
y hacemos un punto alto, sacando el hilo en los primeros dos y después hasta la orilla, y así continuamos. Bueno, chicas, así voy a continuar hasta terminar. Recuerden, cada pétalo lleva 6 puntos altos y en el pico es un punto deslizado, después es un punto bajo y después hacemos las 6 puntos altos. Bueno, miren, chicas, aquí tengo mis 5 pétalos. Ahora aquí en el pico, donde habíamos puesto el punto deslizado de la cadena, ahí vamos a meter nuestro gancho y vamos a hacer un punto deslizado. Sacamos el hilo hasta la orilla y aquí vamos a hacer una cadena de 6. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, ahora aquí vamos a meter nuestro gancho nuevamente en el pico, aquí donde habíamos puesto el punto deslizado. Metemos nuestro gancho ahí y sacamos con un punto deslizado. Con su dedo pueden doblar el pétalo. Sacamos hasta la orilla y hacemos otra cadena de 6. Pueden ir doblando el pétalo con su dedo, no pasa nada. 2, 3, 4, 5 y 6. Nuevamente aquí en el pico donde habíamos puesto el punto deslizado, metemos nuestro gancho y hacemos un punto deslizado, así. Hacemos la cadena de 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Igual, aquí en el pico metemos nuestro gancho en el punto deslizado y hacemos un punto deslizado. Sacamos hasta la orilla. Y lo mismo, hacemos la cadena de 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuevamente aquí en el pico un punto deslizado y así continuamos. Y bueno, pues esta es la última cadena. Vamos a meter nuestro gancho aquí en el pico, en el punto deslizado que habíamos puesto, y sacamos igual con un punto deslizado, así. Ahora aquí en la cadena, en este hueco de la cadena, metemos nuestro gancho y hacemos un punto bajo, así. Ahora aquí cargamos el gancho y vamos a hacer un punto alto. Sacamos el gancho en estas dos y ahora hasta la orilla. Y bueno, aquí en este pétalo que vamos a hacer, vamos a poner 8 puntos altos, haciendo lo mismo que hicimos en los primeros. Sacamos el hilo en las dos, en los dos primeros hilos, sacamos en los dos hilos cargamos y sacamos nuestro hilo en estos dos y así continuamos hasta hacer los 8 puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, me falta uno para 8. Ok, ahora aquí derecho donde está el pico, vamos a poner un punto deslizado. En esa forma, así. Ahora aquí en el hueco de la cadena hacemos un punto bajo. Y hacemos lo mismo, vamos a hacer los 8 puntos altos para formar el pétalo. Bueno, aquí ya he puesto mis 8 puntos. Nuevamente vamos a meter nuestro gancho aquí en este punto deslizado que habíamos hecho de la cadena. Y hacemos un punto deslizado. Sacamos hasta la orilla. Y hacemos lo mismo. Un punto bajo. Y bueno, así vamos a continuar esta vuelta, este 8 puntos altos cada pétalo.
Ahora aquí para cerrar, recuerden, siempre derecho del pico vamos a cerrar con un punto deslizado. Metemos nuestro gancho y hacemos el punto deslizado hasta la orilla. Ahora aquí para empezar a hacer la otra vuelta de los pétalos, vamos a hacer una cadena de 7. Vamos a empezar con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora recuerden siempre que vamos a meter nuestro gancho aquí derecho del pico, en el punto deslizado que habíamos puesto de los pétalos. Metemos nuestro gancho y hacemos un punto deslizado, así. Y hacemos una cadena de 7, igual. Nuevamente lo pegamos en este. Y bueno, así vamos a continuar. Bueno chicas, esta es la última cadena que voy a poner. Como pueden ver, así van quedando las cadenas de la parte de atrás de los pétalos. Y pues como ya saben, la voy a pegar aquí donde había puesto el punto deslizado del pétalo. Hago el punto deslizado y aquí cerramos. Ahora aquí vamos a empezar a hacer el otro pétalo. Con mi dedo voy a doblar este para enfrente. Y ahora aquí en el hueco metemos nuestro gancho y hacemos un punto. Ahora aquí vamos a hacer 10 puntos altos. Recuerden, el primer petalito lleva 6 puntos altos, el segundo lleva 8 y el último lleva 10. Es muy muy fácil para hacerla. Yo sé que con un poquito de práctica, los que son principiantes pueden hacerlo. Bueno chicas, aquí he puesto mis 10 puntos altos en el primer pétalo de la última vuelta. Y recuerden siempre derecho del pico bajar con un punto deslizado. Metemos nuestro gancho y hacemos el punto deslizado. Y empezando a hacer el otro pétalo, hacemos un punto bajo y ahí empezamos a hacer los 10 puntos altos. Bueno, aquí ya casi voy a terminar mi flor, me falta un pétalo. Aquí voy a bajar con un punto deslizado. Voy a hacer un punto bajo y voy a continuar haciendo 10 puntos altos. Y bueno, aquí ya la voy a terminar. Voy a hacer un punto deslizado, así. Ahora para terminarla voy a cortar el hilo. Aquí vamos a darle una vuelta y vamos a sacar el hilo hasta la orilla. Aquí forma el nudo y así nos queda. Bueno, pues este hilo lo pueden esconder. Aquí lo entreverán entre los demás hilos. Pueden hacerlo así. Así, ahora simplemente nada más lo cortamos y listo. También cortamos este del centro. Y bueno mis crafters, pues así me ha quedado, espero y les guste, espero y me haya explicado bien para que ustedes también puedan hacerla. Déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós.